Hola amigos, este es un capítulo especial a petición de Eduardo Rodríguez y que sé que le va a gustar mucho a Carlos Jerico, que creo que eres uno de los primeros suscriptores que tuve en el canal. Hasta ahora no había hecho ningún video de figuras de colección. Y bueno, este apenas es un piloto, voy a mostrar apenas un set. Y bueno, ya con las recomendaciones que me hagan, pues más adelante voy a mostrar más. En este caso les voy a mostrar más o menos por qué es que no me queda tan fácil hacer las reviews de las figuras de colección por el espacio del cuarto. Pero bueno, empecemos. Como ya había mostrado en algunos otros videos, bueno, este digamos que es mi cuarto. Les voy a mostrar. El espacio es muy reducido, ¿sí? Básicamente, pues ahí es que hago todo lo que es internet. Ahí hay un poco de desorden, bolsitas, algunas figuras. Y bueno, básicamente el espacio que hay es para las camas, para dormir y para contar. En ese mueble tengo pues mi colección de Super Nintendo, que es como mi gran pasión. Acá tengo unas revistas de Club Nintendo. La Wii con el disco duro, el Super Nintendo Junior y bueno, las cosas que voy usando. Por ahí abajo tengo algunas revistas, otras consolas ahí guardaditas, las retro y ya, este es el mueble del computador. Entonces ahí como es solo para juegos, pues realmente en la caja que ven abajo es donde mantengo pues la mercancía o las cosas que me van llegando ahora último. En esa caja tengo pues los lotes que hablé que había comprado de Japón. Eso no lo he organizado, entonces por eso me demoro un poco. En este espacio tengo pues cosas ahí arrumadas, maletas, vainas. Y este es como mi otro mueblecito que tengo con figuras y con arco, pero es bien pequeño. El otro problema es el polvo, que pues en mi casa realmente cae mucho, mucho polvo. Entonces es un problema pues porque se me ensucian las cosas. Pero bueno, concerniente a One Piece que tengo por acá. Acá como pueden ver pues tengo mangas de otras series también. Creo que voy a vender algunos. Tengo un algo de Peacemaker Kurogane y unas cosas así que no me interesan mucho. Solo voy a conservar Berserk, One Piece y paré de contar. Entonces acá, ahí atrás de estos tomos hay otras hileras de tomos. Esta sí es exclusiva de One Piece. Pues ahorita tengo hasta el volumen 66. Ahí está el volumen 1 del que hice el video anterior de las curiosidades del manga. Acá es donde más o menos tengo arrumado lo que he dejado para mí. Ahí tengo unas figuras de los tres almirantes y Sengoku. Atrás tengo los artbooks. Tengo el artbook de Evangelion. De One Piece creo que lo mandé para otro lado. Tengo unas figuras ahí de Super Mario. Y el resto todo está arrumado. Así lo único que puedo mostrar por encima, después lo saco y esto es un pocillo de Sanji. Me pareció bonito, este lo compré por eBay y bueno, es una pieza de colección. Tengo unos vasos de cristal, pero pues después con mayor detenimiento. Acá tengo cosas variadas, unas que se me quedaron por fuera. Por allá, si ven, hay una figura de Street Fighter de Kid Robot, es un Zangief. Acá tengo a Luffy, a Franky, que ya lo había mostrado. Un llavero de Luffy, un barco de las Kuya de Boa Hancock. El copito de escarcha de One Piece, que fue el regalo del vendedor japonés que me consiguió algunas cosas, pero pues que hace rato no, la verdad que no aparece. Eso fue un regalo de él. La verdad yo no lo compré, él me lo regaló. Tengo los barquitos que después los muestro con detenimiento, los quisiera más grandes, pero pues me parecen que esos son bien bonitos.
Este está al revés. Entonces, pues va, se cayó la vela. Básicamente ahí está. Y este también tiene la vela caída. La señora que limpia el polvo, pues no. No tiene mucho cuidado, pero pues ahí están los dos, el Thousand Sunny y el Going Merry. Estos son de los muñecos que les había mostrado que se les mueve la cabeza. Tengo a Chansey, a Jessop. Perdí a la Aruxia, Ben Beckman. Ahorita son más caros. Esta es una figura que tengo desde muy pequeño, que es una figura de colección, me imagino, Star Wars. Y pues es como bacana, ¿no? Yoda y Darth Vader. Y bueno, básicamente por eso, como tengo todo arrumado, pues no tengo un espacio donde tenga todas las figuras de colección y me quede fácil mostrarlas. Sin embargo, pues ahorita saqué un set, como le había dicho a Eduardo. Y bueno, este es el próximo que voy a mostrar en otro video. Pronto a la luz del día, ahorita ya son acá las 7 de la noche. Y pues creo, bueno, no sé cómo se irá a ver en YouTube con qué, con la luz del bombillo. Voy a bajar acá un poquito. Y bueno, entonces para esta ocasión y para empezar, quise mostrarles el set de los Chichibukais, pues de realmente los Chichibukais de hace ya ratico en la serie, ¿no? Acordémonos que ya Kurohige incluso es un Yonko, Crocodile ya no es Chichibukai, Jinbei tampoco. Este es el personaje que está de moda hoy por hoy en la serie, y Gecko Moria parece que está muerto. Entonces les voy a contar más o menos la historia, cómo los conseguí, cuánto me costó. Y bueno, básicamente me entró la goma de coleccionar figuras de One Piece. Pues la serie, la verdad que la veo como desde hace 10 años, pero como estaba comprando más que todo videojuegos, alguna vez de pronto vi artículos de One Piece después de comprar el manga y me interesé. Entonces compré a ese Luffy, a un Zoro que tengo por ahí, y después empecé a buscar qué figuras habían salido, y resulta que en Japón han salido unos sets pues originales, ¿no? Obviamente allá, pero pues realmente por eBay esos sets no bajan de $100. Son, creo que, en porcelana, y pues son muy bonitos, pero son demasiado costosos. Entonces, como ustedes saben, la demora es que salga algo y ya los chinos sacan sus réplicas. Y bueno, mal que bien, para mí me sirve, porque me parece que las réplicas las han hecho con una muy buena calidad y pues a un precio bastante económico. Este set, por ejemplo, creo que pagué, si mal no estoy, unos $18, creo, 15, $18. Y bueno, simplemente pues vienen los Chichibukais. Pues esta camarita, como ustedes entenderán, no es que tenga la opción de zoom, o si la tiene, pues se va a ver un poco distorsionado. Pero bueno, acá vemos a Gecko Moria. Por lo menos lo que yo busco en una figura de colección es que los rostros estén muy fieles a los dibujos de la serie. Creo que este Gecko Moria pasa, no sé ustedes qué piensen. Espero que se vaya a ver un poquito mejor en la pantalla. Después vemos a una Boa Hancock, que creo que es la personaje de este set que menos se parece. Sin embargo, pues he visto algunas peores, pero la cara no me convence mucho. Después tenemos a Don Quijote do Flamingo, el personaje que está de moda por el manga, un Tenryubito, un gran oponente al parecer. Y bueno, ese sí me parece que está excelente, su abrigo de plumas. Como el rostro pues tiene sus gafas, digamos que no exige mucho detalle. Viene Kuma,
Akuma se me hace que también está bien. Los ojos pues son como en blanco, tipo Sagat de Street Fighter. Creo que le hace falta ahí una palanquita para tenerlo, pero bueno, no importa. Está bien hecho su sombrerito, sus orejas, su cabello crespo. Bien. Después vemos a Jinbe. Jinbe tiene un rostro. Yo creo que hubieran podido haberlo hecho un poco mejor. Pero digamos que el cuerpo, los detalles de los aretes, de su traje de karate, el cabello y eso, pues están muy bien hechos. La verdad me gusta el muñeco. Viene Crocodile, creo que también el rostro, por el gesto que decidieron hacerlo, no quedó de lo mejor. Los ojos están muy cerrados. La cicatriz sí, se me hace que está como bien hecha. El gancho y el traje. Me parece que es una buena figura. Y viene Kurohige, uno de los que más me gusta. Pues la verdad el rostro pues se parece mucho al dibujo de la que vemos en la serie normalmente. Vamos a ver si acercándolo se ve un poquito mejor. Bueno, le faltan los dientes que le tiene que faltar. Está bien hecho el abrigo. Y pues es un diseño de un Kurohige bastante de atrás, ¿no? Que hace rato ya no lo veíamos así. Y el Dracul Mihawk, creo que también está muy bien hecho. Pues vean el detalle de la espada, debería ser un poco más larga, pero aún así tiene sus detalles de las incrustaciones. Al ser pues un material delgadito se dobla, pero me parece que está bien hecho su sombrero, la pluma. O sea, me parece que es un buen set. Entonces, pues si ustedes comparan un set como estos que se consiguen en eBay por $15 a un set de original japonés de porcelana que vale más de $100, pues hombre, no todos tenemos la facilidad de comprar los sets originales. Aunque creo que Carlos Jericho, si no estoy mal, él sí compra los originales. Debe ser la pasión de él. Así como yo le meto tanto dinero a esos juegos Super Nintendo originales, pues hay gente que le mete el dinero a las figuritas de colección originales. Y bueno, este viene siendo el piloto. Para la próxima, entonces, espero mostrar el set de las supernovas. Y bueno, Eduardo, espero que te haya gustado el video. Pues dame recomendaciones. De pronto, si te parece que está bien de luz o lo hago de día. Y bueno, yo creo que el siguiente video entonces muestro a los supernovas, de pronto muestro los barcos y miraré qué más figuritas por ahí hay a la mano para mostrar. No siendo más, pues esto era un video a petición de uno de mis suscriptores y bueno, ya nos veremos la próxima semana. Chao.